Saludos mi gente y aquí estamos en un video cortito para ustedes ¿por qué? Porque tengo muchísima gente que me ha pedido que le mande saludos. Hay un montón de gente que me pide que le mande saludos, pero dice saludo a mí. Pues yo le escribo saludos, o le doy el corazoncito, le doy su like y todo eso. Pero como no me mandan alguna información, algo así, aunque sé que después de este video me van a atacar todo el mundo que me mande saludos y pues claro, mientras yo vaya pudiendo pues lo voy haciendo. Yo estoy anotando de vez en cuando, así que miren. Le voy a mandar un saludo al chino, a la raza de Santiago Papasquiaro de México. Esa gente me sigue en bien brutal. El chino, yo lo conozco personalmente, un buen amigo mío de allá de México. Así que les mando un saludo y no solamente a ellos, a toda la gente de México que me sigue, que es increíble la cantidad de gente de México como me siguen. Yo puedo ver de qué país me siguen y México está, mira, en los bien altos. Así que muchísimas gracias a ustedes. También le voy a mandar un saludo a Alan. Tiene solamente dos añitos y me sigue un montón. Que es de San Francisco de Macorís, de República Dominicana. Alan sigue creciendo. Al papá y a la mamá que lo cuide mucho. Para ver si de aquí a unos cuantos años se une el off-road con nosotros, ¿verdad? Bueno, y el próximo, Fabricio, de Guyana, Alan Cruiser Four-Wheel Drive, 4WD en español, ¿verdad? De Venezuela que también me escribe mucho, sigue mucho, ven los consejos que yo doy, eh, y de verdad que se aprecia mucho cuando escribe y todas esas cosas. Así que Fabricio, un saludo para ti, y también a mi gente de Venezuela, que son un montón los que me siguen allá, y siempre están escribiendo y haciendo sus cuantas preguntas. Tengo también a Kendall José de Costa Rica. Un saludo que sé que no te pierdes nada. Ese no se lo pierdes ni por el Facebook, ni por el fanpage, ni por el Instagram, ni por YouTube. Ese Kendall me sigue en donde quiera. Así que saludo y también saludo a la cabra Luca que está por ahí viendo el video. Entonces, tengo también a Josniel González. Eso es un niño pequeñito del pueblo de Arroyo de Puerto Rico. Josniel, un abrazo para ti. Y algún día que esté, yo voy a hacer, como lo bueno es que eres de Puerto Rico, voy a hacer ya pronto corridas familiares nivel 1, nivel 2, que muchísima gente va a poder ir, porque ustedes saben que en el nivel 1 y 2 no necesitamos los 4x4, y así que dile a tus papás que se apunten para que te lleven y así nos podamos conocer, te sacas una foto y todas esas cosas. Así que Josnel, cuídate mucho. Y también saludos para la gente de Jeep Lander Costa Rica que también me siguen en los videos, siempre están ahí, siempre están escribiendo igual también, dándole su like, haciendo su comentario. Así que muchos saludos a la gente de Costa Rica y prepárense porque ya los anoté en mi lista de mira de viajar para cuando ya nos podamos sentir seguros que nos podamos montar en un avión y podemos viajar. Costa Rica te tengo en la lista de ir a visitarlos ustedes. ok también tengo aquí. Saludos a Pedro Rosado de San Sebastián Que tampoco se pierde los videos Y siempre está ahí Y escribe como que rápido que llegó el video Vamos a verlo Así que muchos saludos allá a Pedro Rosado En San Sebastián, eso es aquí en Puerto Rico Y me encanta el pueblo de San Sebastián Del Pepino Y pienso ir para allá a escrambear Fui una vez con mi amigo Nita Y voy a ver si planifico otra vez para volver Y darle el gis amarillo Así que busquen un lugar bueno Y mándenme una foto para... Echarle challenge al dije amarillo a ver si tenemos que volver a usar el winche y lo usamos allá en, en San Sebastián. Le voy a mandar saludos, ajá, mira, a toda la raza jipera, regio montaña de México, a los de Monterrey que nos dicen regios o regio Montaños. Eso parece que le dan bien duro, así que siempre están pendientes a los videos, siempre le dan like. siempre comentan y muchísimas gracias por estar ahí, también a la gente de Tijuana Off Road empecé a ver sus videos, bueno, buenos videitos y voy a ver si cuando vaya para California me doy una escapadita y podemos conocernos por allá por Tijuana, ¿verdad? Así que no prometo nada, pero está en unos planes por ahí. Así que también vamos a saludar a Adrián Javier, que es un niño de las piedras, siempre ve los videos, oye, que hay muchos niños ven los videos, eso me encanta, así que eh, Adrián Javier, cuídate mucho, un abrazo. Y voy a seguir haciendo más videos todos estos días para que estés bien contento y te gusten más todavía. También vamos a darle un saludo a Jaime Fuentes de Woodbridge, Virginia. Tampoco se pierde los videos. Ese siempre está en primera fila ahí en su casa, sentadito, bien chévere. Ahora en la cuarentena, mirando los videos de este servidor, Guardia from Y ya ustedes saben. Así que hay uno más y va aparte. Y no me quiero ir, ¿verdad? Sin antes eh, darle las felicidades a José Reyes Quiquito de Bayamón, Puerto Rico, de aquí. Muchísimas felicidades. Sé que me ves en el canal, una persona mayor. Tu familia te ama mucho. Y mira lo que me dicen. Quise, para, quise terminar contigo el video porque para mí fue algo bien increíble. Ellos dicen que, pues claro, no tienen el dinero para apuntar una máquina así. Pero mira lo que están haciendo. Están jugando la lotería para si se pegan y la compraste un jeep y traérmelo a mi tienda y que yo lo haga al estilo que yo quiera para ti así que yo te deseo la mejor suerte del mundo no simplemente porque me traigas el jeep para yo montarlo ni nada para que puedas unirte al grupo de nosotros de off road en el mundo entero y en Puerto Rico y lo disfrutes con nosotros así que ojalá y se peguen ustedes porque yo me voy a sentir igual de feliz que ustedes muchas felicidades José Quiquito de Bayamón